Bhagavan Sri Krishna ki jai. Sri Bhagavad Gita ki jai. Uy, Krishna. Sri Bhagavad Gita ki jai. Hari bol, hari bol, hari bol. Capítulo primero, observando los ejércitos. Hare Krishna. Dhritarashtra dijo, en el campo santo de Kurukshetra, ¿qué han hecho Sanjaya allí situados, tanto mis hijos como los de Pandu, deseando medir sus fuerzas? Al ver a los soldados de los Pandavas en falanges, Sanjaya dijo, al ver a los soldados de los Pandavas en falanges ordenados, Duryodhana se acercó a su preceptor, Dronacharya, y, oh rey, le dirigió estas palabras. Tan solo mira de los hijos de Pandu, oh maestro, su ejército allí formado. El hijo de Drupada lo ha dispuesto, quien fue tu discípulo diestro. Mas tenemos aquí a grandes arqueros que a Bhima y Arjuna semejan de buenos. Contamos con Yuyudhana y Virata, y con Drupada, quien es otro, Maharatha. Está Chikitana, Drishtaketu, Kasiraja, poderosos y expertos. Están Purujit, Kuntiboya y Saibya, entre los hombres joyas. He ahí el magnífico Yudhamanyu. Utamauja, por su poder afamado, los hijos de Subhadra y Draupadi, todos ellos guerreros formidables. Y de los más sobresalientes, ahora escucha, oh Brahmana excelente, de los capitanes de mis soldados, quiero darte por informado. Te encuentras tú, Bhishma, Karna, Kripa, triunfantes en batalla, está Ashvatthama y Vikarna, y el hijo de Somadatta. Hay muchos otros héroes por mí dispuestos a morir con armas y varios enseres expertos en combatir. Poderosa es nuestra fuerza por Bhishma protegida, no la de quienes se nos enfrentan dirigidas por Bhima. Desde estos puntos estratégicos, tal como ahora lo han dispuesto, a Bhishma deben apoyar cada uno desde su lugar. Deseando aumentar su alegría, el patriarca del oscuro, el abuelo, como un león que rugía, sopló su shanka, el sin miedo. Entonces, las shankas y tambores, los tamborcillos y cuernos, con repentinos estruendores, dejaron el campo lleno. Luego, tirados por blancos caballos, sentados en una gran cuadriga, Madhava, por Arjuna acompañado, vibraron sus caracolas divinas. La Panchayania tocó Rishikesha, la Devadatta Dhananjaya, la Paundra sopló con gran fuerza, Bhima, el Herculio, el comedor voraz. La Nanta Vijaya, el rey, el hijo de Kunti, Yudhishthira, Nakuli Sahadeva también, la Sugosha y Manipuspakou. El rey de Kashi y el gran arquero, Sikandi, quien vence a mil guerreros, Dhrishtadyumna y el príncipe Virata y Satyaki, que en el frente destaca, Drupada y los hijos de Draupadi, todos ellos, oh emperador, como Saubhadra el formidable, tocaron sus conchas de ronco son. Esto a los hijos de Dhritarashtra les destrozó el corazón, cielo y tierra fueron la plaza del tumultuoso estruendor. Luego, allí situado, vio en el campo a tus hijos, Kapidwaja, y cuando ya listo tomó su arco, alzando el arma, Arjuna, el Pándava, estas palabras a Rishikesh, le dijo entonces, oh mi rey. Arjuna dijo, en medio de ambas armadas, coloque el carro, oh Achyuta, para ver en forma detallada quiénes ansían esta lucha y a quiénes deberé enfrentar cuando la contienda surja. Quiero ver a esos guerreros que se encuentran aquí reunidos, que con Duryodhana el malévolo ahora han formado partido. Sanjaya dijo, cuando así habló Gudakesha, oh Bharata, Rishikesha, en medio de los dos bandos, colocó
el grandioso carro. Y al estar ante Drona y Bhishma y todos los reyes del mundo, le dijo a Partha: ahora mira, ahí están reunidos los Kurus. Vio allí Partha apostados, tanto abuelos como a padres, a maestros, tíos, hermanos, hijos, nietos, amigos leales, a suegros y otros parientes situados en ambos frentes. Después de observar Kaunteya a sus amigos alistados, por gran compasión abrumado, habló mostrando su pena. Arjuna dijo: el ver, oh Krishna, a mis parientes, deseando la lucha e impacientes, hace que mi ser se estremezca y mi boca se seca. Mi cuerpo entero tiembla, vacila, se erizan todos mis vellos, resbala mi arco gandiva, arde mi piel como el fuego. No puedo permanecer más aquí, mi mente da vueltas, me mareo, por causa de todo esto preveo, oh Keshava, solo un mal devenir. No puedo encontrar ningún bien en matar parientes en la guerra, ni deseo, oh Krishna, vencer, ni el reino, ni felicidad, si lo hubiera. ¿De qué nos sirve, Govinda, el reino, la felicidad o la misma vida, si para quienes hoy queremos tronos, gozos y alegrías, en este campo hoy se encuentran dejando vida y riquezas, padres, hijos, maestros, abuelos de nuestro aprecio, tíos maternos, nietos, suegros, cuñados y otros cercanos? No quiero matar a ninguno de ellos, aunque muera, oh destructor de Madhu. Ni por los tres mundos a cambio, ¿qué decir por esta tierra? Si a los hijos de Dhritarashtra matamos, ¿habrá algún bien, Janardhan, siquiera? En nosotros recaerá el pecado si a estos agresores combatimos. Por ello, no hay bien si luchamos contra estos príncipes y amigos, pues matar a nuestros familiares no hará o mal feliz a nadie. Si ellos no son capaces de ver por la codicia estando cegados el dolor de matar a sus hermanos y a sus amigos también, ¿cómo nosotros que apreciamos esto no vamos a dejar de pecar si el mal destruirá a los nuestros? Bien lo entendemos, Janardana. Al acabarse la familia se termina la tradición familiar eterna, este dharma destruido deriva en que a la irreligión se entregan. Oh Krishna, cuando la irreligión predomina, se corrompe las damas de la familia, y oh Vaishneya, cuando ellas así se degradan, se origina la prole no deseada. Esta descendencia crea una situación infernal para los destructores y la parentela misma. Sus antepasados sufren cayendo además porque sus ofrendas les son suprimidas. Por la falta de estos destructores de dinastías que hacen que los hijos no deseados vengan, los proyectos de la comunidad se terminan y las tradiciones consanguíneas eternas. Quienes dañan la tradición familiar o Janardana, aquellos hombres en el infierno eterno van a morar, así han dicho sabios de renombre. Ay, qué extraño es que este gran pecado estemos hoy decididos a realizar. Con la codicia imperial por aliado, a los nuestros trataremos de matar. Si ahora a mí, sin defenderme, desarmado, ante ellos armados, en el campo de batalla me hieren, será lo mejor, es cuanto hallo. Sanjaya dijo: así habló Arjuna en el campo y volvió a tomar asiento, tirando con sus flechas el arco, quedó afligido en silencio. Aribul. Bhagavan Sri Krishna ki jai, Sri Arjuna ki jai. Sri Bhagavad Gita Kijai, segundo capítulo, resumen del contenido del Gita. Sanjaya dijo, al que estaba por compasión abrumado, con sus ojos llenos de lágrimas, al que se lamentaba, estas palabras le dijo el destructor de Madhu. La persona suprema dijo: estas flaquezas, ¿de dónde te surgieron en ocasión de adversidad tan dura? No son de arios ni conducen al cielo, solo causan la infamia, oh Arjuna. No seas a esta impotencia, oh Partha, no es digna de ti esta confusión, tal mezquindad interior, tal mancha, déjala y levántate, oh conquista. Uno está, déjala abajo, tal mezquindad interior, tal mancha.
déjala y levántate, oh conquistador. Ahí hay un error. Arjuna dijo, ¿cómo yo, a Bhishma, en esta empresa, y al mismo Drona, Madhusudana, responderé atacando con mis flechas si merece que los adore, Arisudana? Uy, hay varios errores aquí. ¿Dónde no hay errores? Dios mío. Responde. No mataré, por cierto, a mis gurus, grandes almas. Prefiero ser un mendigo, sin nada ni nadie. Me superan, aun si buscan beneficio en la batalla, y menos querría un botín manchado con su sangre. No sabemos qué será más conveniente, si vencerlos o ser vencidos por ellos, de matarlos. No quisiera seguir viviendo sin los hijos de Dhritarashtra aquí presentes. La flaqueza del egoísmo me causa dolor, por ello te pido, confundido en mi deber, que me digas en forma terminante qué hacer. Soy tu Sisha, instrúyeme, rendido estoy. Veo que nada me podrá liberar de esta angustia que abate mis sentidos, ni el ganar próspera tierra sin rival, ni el hacer el reino de los devas míos. Sanjaya dijo, con estas palabras habló a Rishikesha, Gudakesha, el conquistador. No lucharé a Govinda en su flaqueza, le dijo luego, y enmudeció. Entonces dijo Rishikesha, con una sonrisa, oh Bharata, estando en medio de ambas fuerzas, al que así empezaba a deplorar. El supremo Bhagaván dijo, te quejas, por lo que no deberías lamentarte, aunque te expresas con fino lenguaje, pues ni por los vivos ni por los muertos muestran los sabios algún desconcierto. No hubo un tiempo en que yo no existiere, ni lo hubo para ti ni para estos reyes, ni de existir dejará tampoco en el futuro ninguno de nosotros. Como el ser condicionado a su cuerpo lo cambia de niñez a juventud y a vejez, así se muda a otro. Llegado el momento, el de mente estable comprende esto bien. Oh, Kaunteya, el contacto con los sentidos sumen dualidades como alegría, dolor, calor, frío, mas estas no son permanentes, vienen y se van. Oh, Bharata, debes aprenderlas a tolerar. Y aquí abajo están los pies de página, pero no están indicados en los versos. Qué barbaridad. Uno no puede saber qué verso sí que tiene explicación. Dios mío. ¿Está como el número? Sí, tiene el numerito al final. ¿Sí? Sí, dice 8, 9 y 13. Como en cada, por ejemplo. Ah, pero al final, pues. Pero aquí cuando uno está leyendo, no sabe. Aquí tiene que haber una. Estar señalado. Que hay un pie de página. Pero bueno, por lo menos pusieron abajo. Quien sobrelleva estos cambios repetidos, esa persona, o tú, la mejor entre ellas, que es paciente, igual ante dicha y pena, el liberarse sin duda, lo tiene merecido. No hay duración de lo inexistente ni cesación de lo existente. De ambos a esta conclusión llegaron quienes ven la verdad y son sabios. Debes entender que es indestructible lo que compenetra todo el cuerpo. La destrucción de lo intangible no es posible en ningún momento. Solo el cuerpo es perecedero del ser condicionado eterno, del indestructible e inmensurable. Oh Bharata, lucha. Si esto, ya sabes, extraordinario, ¿no? No hay destrucción de lo intangible. Y los ateos ni siquiera creen en lo intangible. Qué locura más grande, ¿no? Y aquí Bhagavan Sri Krishna dice, eso es lo único real, eso es lo sustancial. Lo tangible es justamente lo que se está desmoronando, lo que está siendo devorado por el tiempo.
Entonces aquí Krishna dice, no hay destrucción de lo intangible. Eso es lo real. Y lo estamos experimentando en nuestra conciencia. Tu conciencia siempre se mantiene y, y lo demás es lo que va envejeciendo. A la conciencia no se le cae el pelo, no se le caen los dientes. Entonces estamos abrazando lo impermanente. Pero bueno, así son los ateos carentes de inteligencia. Y ellos son los que han tomado ahora cuenta de las universidades y de los colegios y de los gobiernos. Estamos en la era de Cali. Así que las personas inteligentes tienen que cuidarse mucho. Verso 18. Solo el cuerpo es perecedero del ser condicionado eterno, del indestructible, inmensurable, o Bharata, lucha. Si esto ya sabes. Entonces lucha por tu espíritu. Aquel que piensa que mata, aquel que piensa que muere, están los dos en ignorancia, pues el ser no mata ni muere. Nunca tuvo nacimiento ni muerte. No es que fue, que será o que volverá a ser. No ha nacido, es eterno, permanente. Cuando se mata el cuerpo, no muere él. Sabiendo que es eterno e indestructible, que no tiene comienzo y que es inmutable, ¿cómo, Parta, consideras posible hacer que maten o matar a alguien? Tal como se cambia la ropa vieja por otra que aún no ha sido usada, así al longevo cuerpo el alma deja por otro que acepta, condicionada. No la pueden cortar las armas, el fuego no la puede quemar, no puede mojarle el agua ni el viento la puede secar. Es irrompible y no se quema, no se moja ni se seca, está en todos, es inmutable, eterna, es inmóvil, nada la afecta. No se puede ver, no se puede concebir, es inalterable, han sabido decir. Por lo tanto, si esto logras aceptar, no tienes entonces de qué lamentar. Y si incluso piensas que nace siempre y que siempre está sujeta a morir, aún de ser así, oh, el de brazos fuertes, no tendrías por qué dolerte y sufrir. Pues para el que nace la muerte es segura y para el que muere seguro es el nacer. Por ello, ante lo inevitable, no ayuda a renegar por lo que siempre fue. No manifiesto es el ser al comienzo, en el intermedio, Bharata, es manifiesto. Y de nuevo, es no manifiesto al final. Entonces, ¿qué encuentras aquí de reprobar? Como sorprendente ven algunos el alma, como sorprendente otros tratan de explicarla. Otros han oído de ella que es muy asombrosa. Y otros escuchan sin entender mayor cosa. Estos tres niveles, ¿no? Algunos ven el alma, ven el alma, porque ver el alma es algo científico. Algunos ven el alma. No es una cosa que yo creo en el alma, ¿no? El alma, pues tú mismo eres un alma. Si tú dices no creo en el alma, entonces tú no existes. Entonces, nosotros estamos siguiendo a esos científicos, que son Tattva Darshins. Ellos ven, ellos no es que ellos creen en el alma, ¿no? O que suponen que hay un alma, no. Ellos ven el alma. Entonces imagínate, nosotros vemos la piedra, vemos el árbol, con mucha convicción, decimos, aquí hay un árbol, aquí hay una piedra. Pero eso es ilusorio. Entonces Krishna nos puede convencer de lo que es ilusorio. Y imagínate cuando tú ves la verdad, cuando tú ves lo real. Ahí sí la convicción es completamente absoluta. Entonces uno entiende lo que Krishna te hace entender. Aquí en este mundo Krishna nos hace creer que este mundo es el real. Y que el alma, el mundo del alma es el irreal.
Pero mediante la inteligencia nos podemos dar cuenta, no, en realidad estamos siendo engañados. Entonces, después Krishna nos va a mostrar el mundo real. Para algunos el alma, ellos ven el alma, otros hablan ya del alma, ya tienen la convicción, el alma existe, tienen la inteligencia más clara, están en la bondad. Otros escuchan acerca del alma, están en la pasión, otros están en la ignorancia, escuchan pero no entienden nada. Y los primeros están en Vishuddha Sattva, en la bondad trascendental, ellos ven el alma. Verso 30, el ser encarnado es eterno, no puede morir. Esto, Bharata, con todos es igual, por ello, con cuanto ves existir, no tienes nada de qué lamentar. Considerando tu deber prescrito, no tienes por qué vacilar, pues luchar siguiendo los principios para un kshatriya es lo mejor que hay. Nuevamente un error ahí. ¿Dónde? Se separan ahí los versos malos. Siguiendo los principios ahí. Esta situación que vino por su propio acuerdo abre de par en par las puertas del cielo. Felices son los chatrias, oh hijo de Prita, que a combates semejantes se les invita. Cada uno de nosotros está invitado a un gran combate por su vida espiritual. Entonces Krishna no quiere chichipatos, quiere gente que luche por su sabiduría, su libertad, su autorrealización, que luche por su amor divino, que luche por su amor. Si tú no quieres luchar por tu amor, ¿qué amor tienes? Por lo tanto, si tu deber de luchar hoy no ejecutas, tu fama y dharma vas a perder y habrá pecado en tu conducta. De tu infamia estas personas hablarán sin llegar a fin, y para el digno la deshonra se considera peor que morir. Que huiste del campo por temor, pensarán de ti estos generales, y así quienes admiraron tu valor te tendrán desde hoy por un cobarde. Con muchas palabras ásperas hablarán de ti tus enemigos, tal insulto a tu gloria sin tacha será para ti un penoso castigo. O mueres y alcanzas el cielo, o triunfas y gozas la tierra. Levántate, Kaunteya, por ello, y con determinación, pelea. Ante dicha y dolor debes ser igual, en ganancia y pérdida, en victoria y derrota. Por eso lucha, tan solo por luchar, y no te ensuciará la acción pecaminosa. Hasta aquí te hablé del Sankhya, ahora escucha sobre Buddhi Yoga, pues por tal inteligencia, oh Partha, te liberas del karma de las obras. Nada pierde en esta senda el alma, ni sufre ninguna disminución. Y el más pequeño avance en este dharma la salva del más grande temor. Quien fija en el ser su inteligencia, oh hijo de Kuru, solo una meta reclama, mas por muchas ramas ilimitadas se dispersa esa inteligencia de quien no se consagra. Las muchas palabras floridas tratan personas sin conocimiento que, oh Partha, el Veda investigan y luego declaran que no hay más que eso. Atraídos por las dichas del paraíso, un buen nacimiento y vida material, realizan con esmero varios ritos, placer y riqueza deseando alcanzar. Al disfrute y opulencia, así sujetos, con sus conciencias cubiertas, a un entendimiento firme y resuelto, en firme samadhi, nunca despiertan. El Veda trata con las tres gunas, trasciéndelas a ellas, oh Arjuna, y libre de lo dual, en pura bondad espiritual, situado en el ser, nada habrás de añorar. Todo fin que satisface un pozo,
lo cumple un gran embalse de agua. Así el Veda otorga todo propósito cuando su esencia es alcanzada. La esencia es Krishna, cuando tiene la esencia del Veda. Has alcanzado todo. Tienes derecho a ejecutar tu deber, pero no al resultado que de él se deriva. Tú no causas el fruto de tu quehacer, mas no ignores por ello lo que se te obliga. Cumple tu obligación con ecuanimidad, dejando el apego, oh ganador de riquezas. Ante éxito y fracaso, mantente igual. Yoga se llama esta firme entereza. Arroja lejos la acción abominable con divina inteligencia, oh conquistador. Toma en esta conciencia refugio estable. El miserable añora el fruto de su acción. En esta conciencia puedes liberarte del bien o mal que hagas al actuar. Por ello en yoga debes ocuparte, pues es el arte de toda actividad. ¿Quieres, hermano? Con conciencia divina de la acción fruitiva, los sabios al resultado pueden renunciar. El nacimiento y la muerte así terminan y alcanzan ese mundo donde no hay ansiedad. Cuando del bosque ilusorio con divina inteligencia puedas salir, serás indiferente a todo lo que se ha oído o se está por oír. Sin atraerse por las promesas del Veda, cuando te sitúes firme y estable, con tu inteligencia fija en Samadhi, estarás en yoga, será la prueba. Arjuna preguntó, ¿cómo habla quien tiene sabiduría, quien se sitúa en Samadhi, o Keshava, el de firme inteligencia? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se sienta? ¿Y cómo camina? El Señor Supremo dijo, cuando renuncia a los deseos de la mente surgidos todos ellos y encuentra felicidad en su alma, él es un sabio, así se declara. En el dolor su mente no se agita, en la alegría no se regocija, libre de apego, de temor e ira, como un sabio estable se le estima. Quien carece de apego material, ya logre un bien o reciba un mal, quien no se regocija y no guarda rencor, tiene conocimiento superior. Quien retira del mundo externo, como sus miembros la tortuga, los sentidos de sus objetos, es de comprensión madura. Cuando renuncia al placer del mundo, el ser encarnado, mediante muy duras reglas, su deseo de gozar aún guarda profundo, mas si ve al Supremo, sí se libera. Oh, Kaunteya, aún si se esfuerza el discernidor inteligente, si sus sentidos no los concentra, arrasarán con su mente. Con todos ellos bien controlados, unidos y situados en mi relación, el de sentidos subyugados es un sabio de fija convicción. Si el hombre piensa en los objetos, el apego surge de ello, de este nace la lujuria, por cierto, la que en ira se vuelve luego. De la ira proviene la ilusión que a la memoria confunde. Esta cubierta se pierde la razón, con lo cual el alma se hunde. Libre de apego y de aborrecimiento, los sentidos ocupados en sus objetos, bajo control y regulada libertad, el Señor nos agracia con su piedad. Por su bondad todo sufrimiento es llevado a la destrucción, la conciencia se alegra al momento. La inteligencia queda en firme posición. No es inteligente quien no se vincula. Quien no se vincula no haya tranquilidad. Sin tranquilidad la paz se perturba. Y sin paz, ¿cómo puede haber felicidad? Si en uno de los erráticos sentidos llega a fijarse la mente apasionada, su inteligencia se perderá en el olvido, como un viento arrastra al velero sobre el agua. Por lo tanto, aquel o el de poderosos brazos, que ha doblegado por todas partes a los sentidos en todos sus actos, con firme inteligencia puede situarse.
cuando es noche para todas las almas, despierta el autocontrolado, y cuando para estas es de mañana, es noche para el sabio iluminado. Así vivimos en mundos diferentes. Con firme inteligencia, uno debe situarse, como dice aquí. Entonces la inteligencia es sumamente importante, la filosofía es sumamente importante. El Bhagavad Gita es para fortalecer nuestra inteligencia, para que practiquemos, digamos, un buen Vaidhi Bhakti, siguiendo las reglas, las regulaciones. Haribol. Primero la inteligencia. Ya, yo diría, Bhagavad Gita es para la inteligencia. Ya, Srimad Bhagavatam es para rasa. Rasa ya, empezar a saborear ya. Y por eso ya aparecen los lilas de Krishna y todo eso. Aunque siempre llenándose está quieto el océano al cual afluyen los ríos, quien así retiene sus anhelos dentro, alcanza la paz, no quien busca servirlos. Así, contén tus deseos y preocúpate del deseo de Krishna. El deseo de Krishna es nuestro mayor bien. Él solo desea nuestro bien, él solo es feliz en nuestra felicidad. Renunciando a todos los deseos, el hombre que actúa con sobriedad, sin sentirse dueño, sin falso ego, alcanza la perdurable paz. Oh Partha, este es el camino divino. Ya no se confunde quien bien lo abraza, quien así se sitúa en su último respiro, el reino espiritual, sin duda, alcanza. Ya, ahí terminamos el segundo capítulo. Shri Bhagavad Gita Ki Jai. Tercer capítulo, Karma Yoga. Arjuna dijo: si mejor que la acción fruitiva consideras la comprensión, Janardana, ¿por qué en tal acto de ignominia, oh Keshava, me quieres ocupar? Porque Cristo está glorificando la inteligencia, actuar con inteligencia, ¿no? Controlar los sentidos, la mente. Entonces, sí, sumirse en el conocimiento, en el análisis, todo eso, es superior a la acción fruitiva. Porque esto, en el fondo, es una acción fruitiva, podría decir Arjuna. Vamos a luchar para ganar un reino. Entonces, estoy confundido. ¿No será mejor que nos retiremos y nos pongamos a estudiar la filosofía? Por tus equívocas palabras, mi inteligencia está confundida. Háblame en forma definitiva y clara para que alcance el bien en mi vida. El Señor Supremo dijo: hay dos tipos de sendas en este mundo. Como ya te expliqué, oh Inmaculado, el Jnana Yoga del Sankhya es para unos y la acción pura es para el yogi vinculado. Por el incumplimiento del deber no se libre el hombre de la reacción. El que deja de actuar, claro es, que no alcanza así la perfección. Entonces cada uno tiene su deber, su naturaleza. Y tú eres un guerrero, tú eres chatria, entonces tú no puedes actuar
así como un filósofo, como un brahmana. Tu deber es cumplir con tu deber, según tu naturaleza. Ni siquiera por un momento se puede permanecer inactivo. Uno está obligado al esfuerzo por las gunas del mundo impelido. Quien restringe el actuar de sus sentidos, mas en su mente guarda aprecio por lo exterior, es considerado por todos un necio y es tenido como un engañador. Si alguien se hace el renunciante, pero está deseando todo lo externo, es un engañador. Entonces mejor no dárselas de renunciante y seguir su naturaleza. Así Krishna es muy natural, tiene que ser muy natural. Pero al mismo tiempo ir mejorando esa naturaleza. Siempre en el camino de nivriti, de negar el mundo, negar los deseos materiales, los apegos, pero de una manera gradual. Shanai shanai ruparamet. Paso a paso. Mas quien los sentidos con mente recta comienza a poner bajo control, quien karma yoga los ocupa y sujeta, actuando sin apego, es muy superior. Entonces tú quieres renunciar ahora, pero no puedes renunciar, porque todavía tienes muchos apegos. Entonces es mejor que con mente recta controle los sentidos de a poco, en karma yoga, es decir, actuando de acuerdo a tu naturaleza, y actúa sin apego, como una ofrenda a mí. Cumple con tus deberes prescritos, pues la acción es mejor que la inacción. Ni el cuerpo se mantiene, está visto, si no se realiza ninguna labor. El trabajo ha de hacerse como ofrenda a Vishnu, de lo contrario ata al cautiverio del karma. O Kaunteya, actúa para su beneficio, tal perfecta acción cortará tus amarras. Junto con sacrificios creó a los seres en la antigüedad y les dijo el Señor, serán prósperos si a ellos son fieles, pues les concederán toda bendición. Los devas, habiendo sido complacidos, a ustedes les satisfarán también, viéndose mutuamente favorecidos, alcanzarán todos el supremo bien. Ellos, cuanto en la vida requieran, estarán satisfechos por vuestra oblación, mas cuando no se cumplen tales ofrendas, quien disfruta infringe como un ladrón. El devoto come el remanente ofrendado y así se limpia de toda suciedad, mas los incrédulos solo prueban pecado cuando cocinan para su placer personal. De cereales se mantienen las criaturas y estos se generan de las lluvias. Estas caen por la ejecución de sacrificios, los cuales surgen de los deberes prescritos. Entonces cumplir con tu deber prescrito ya es un sacrificio. Y con eso el universo comienza a complacerse. Ser un buen brahmachari, un buen grihasta, vanaprastha, ser un buen vaisya, un buen kshatriya, un buen brahma, un buen shudra, todo eso. Los sacrificios surgen de los deberes prescritos. Entonces, cumplir con nuestro deber es un sacrificio. Y sacrificio significa sacro oficio, aquello que se hace para complacer al Supremo. Entonces, ser un brahmachari es un sacrificio, ser un grihasta es un sacrificio. Ser un vanaprastha, un sannyasi, tiene que ser un sacrificio. Ser un sudra, un vaisya, un kshatriya, un brahmana, todos son sacrificios. El más elevado es el que más se está entregando, sacrificando. Aprende que el trabajo es dado en los Vedas, los que el Señor revela para nuestro beneficio. Por ello, el Supremo que todo lo observa siempre se sitúa en los yagyas propicios.
Así, si lo que ellos han establecido no se adopta con fiel disciplina, uno peca sirviendo sus sentidos e inútil o parta se vuelve la vida. Ellos aquí son los Vedas. Aquel que en el Atman se complace, ese hombre que se regocija en el ser, que en el Atman del todo se satisface, no tiene en el mundo ningún deber. Nada persigue, perdón, nada persigue cuando actúa, ni ve razón para no hacerlo, ni en ninguna criatura necesita buscar alero, es independiente. Solo depende del Señor Supremo, de ninguna criatura de este mundo. Así, con constante desapego, la acción, cual deber, se debe realizar. Que yo pueda hacer una acción, eso es una bendición. Si Krishna me permite hacer algo, eso es una bendición. Si yo puedo caminar, entonces tengo que caminar hacia el templo. Si yo puedo hablar, tengo que hablar de Krishna. Si yo puedo pensar, tengo que pensar de Krishna. Si yo puedo comer, tengo que comer prasadam. Si tengo un cuerpo, ese cuerpo es de Krishna. Ese cuerpo tiene que tener tilak, tiene que tener kunti. Tiene que tener los atuendos de un devoto. Pues aquí Krishna dice, la acción cual deber se debe realizar. Deber significa compromiso con el Supremo. Maravilloso compromiso. Por eso que cada detalle sea una ofrenda. Que cada acto, yat karosi yat ashnasi, que cada acto sea una ofrenda.